Bueno, pues con estos tomates que acabamos de ver, lo bien que maridan de verdad unas sardinillas, por ejemplo. Nos vamos a ir a buscarlas a Coruña, a Camarillas, a una conservera con más de 100 años, donde hemos visto cuál es el proceso que las hace tan deliciosas. Una auténtica delicatessen. Visitamos la conservera más antigua de A Coruña. 1884 lleva desde ese mismo año enlatando la sardinilla, como se hacía hace 132 años, a mano. La cadena de trabajo la arrancamos con Perfecto, es el jefe de fabricación. Aquí empezamos con la elaboración de la sardinilla. La función del salmuerado, aparte de aportarle sal, es favorecer el desangrado. ¿De dónde viene esta sardinilla? De nuestras costas, de las costas gallegas. Como se hacía antiguamente era extender la sardinilla en la parrilla y llevarla así al cocedor. La cocción se hace al vacío para evitar la oxidación. El siguiente paso es colocarlas en bandejas y de ahí a la lata. Mari Carmen lleva en la empresa 28 años. ¿En qué consiste tu trabajo? Ahora yo cojo la parrilla. Ahora le quito el rabo, la cabeza y el rabo. Una a una. Una a una, la pongo en la lata. ¿Vosotros le colocáis una etiqueta en cada lata? Sí, con nuestro nombre y nuestra referencia. O sea, si yo abro esta lata en Madrid, me voy a encontrar dentro es mía, esta etiqueta. Y si ves que algo no te gusta, sabes que yo me responsabilizo de lo que hago bien o mal. En esta firma trabajan 100 mujeres, algunas con gran experiencia, como Marisol, que lleva 36 años. Aquí da mucho trabajo y da mucha vida a la gente. Pili, aquí estamos llegando al final del proceso. Sí, efectivamente. Yo estoy colocando las latas que mis compañeras hicieron a mano y no puede ir mal colocada, si no sería estropear todo el trabajo que mis compañeras acaban de hacer. Y allí se le añade el aceite. El aceite virgen de oliva, pero sin aditivos. Completamente natural. Todo natural. El cierre es lo que nos garantiza la seguridad alimentaria. Una vez cerrado, se lava, se le quitan los restos de aceite que pudiera llevar y se agrupa para poder poner dentro de las planchas para su esterilización. Acabado el proceso, la sardinilla ya está lista para disfrutar y en esta lata, con su sabor más tradicional.